Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal En Casa. Les saluda una vez más Esmeralda. Gracias por acompañarme en otro más de mis videos de compras con cupones para ahorrar dinerito, por supuesto. Y esta vez me fui a la tienda CVS a hacer esta compra. Hice estas varias transacciones, hice tres o cuatro transacciones usando cupones Extra Bags y me fue súper, súper bien. Quédense conmigo a ver, para enseñarles, para mostrarles cómo hice esta compra. Y bueno, les comento, está muy bien los cupones que llegan el día de hoy domingo. Si eres nueva, que quieres empezar a comprar con cupones, te recomiendo que vayas y compres el periódico el día de hoy domingo porque tiene unos cupones buenísimos, buenísimos. Entonces vale la pena comprar esos periódicos porque los cupones tienen de muy buen valor y son de diferentes variedades, por ejemplo, de cosméticos. Viene el de Revlon. Ahorita les muestro la oferta del Revlon, que está genial esa oferta con el cuponcito que salió el día de hoy domingo. Esos especiales empiezan el día de hoy domingo 5 en la tienda CVS y estarán hasta el día 11, que es el día sábado. Toda la semana tiene uno para hacer estos especiales. Y bueno, como les digo, están muy, pero muy buenos. Entonces quédense conmigo para que vean la explicación. Y también hice uso de la aplicación de First Reward. Hice un cambio de $10 en una tarjeta. Tarjetas que nos da la aplicación First Reward, ya que usamos puntos de reembolso. Y bueno, más de ese video, más de ese tema, les dejo un video por aquí para que sepan. Si no han oído de esa aplicación, se las recomiendo. Es buenísima. Agarras puntos por productos que ya estás comprando y después se convierten en dinero. Bueno. Déjenme les enseño la compra como las hice y bueno, miren, agarré mis productos favoritos, estos botezotes de Thai. Estos son de 92 onzas y agarré un especial de gasta 30 y te dan $10 de extra bucks, lo incluí en esta compra, pero también hice uso del cupón de $10 en la compra de más de 40. Ese cuponcito me lo han dado varias veces y yo lo uso y lo uso porque, bueno, pues me están dando $10 de descuento en productos que a mí me gustan. Entonces, pues yo les enseño cómo hice esa transacción por si quieren ustedes copiarla o hacerla algo similar. Entonces les doy algunas ideas. Para la promoción de las bebidas Boss están a $6.99. Estas de aquí, cuando compras 4, te van a dar un extra pack de $10. Llegó cupón de $5 en la compra de 2, que es este de aquí. Aplicarás 2 cupones de estos. Y también tengo uno de la máquina roja de $4 en la compra de más de 4 para bebidas Boss. Para las pastas nos está dando un cupón de $2.50, que es como este. La máquina roja nos dará este cupón que lo puedes aplicar a estas pastas Colgate. Y también tenemos este cupón de $1 haciéndolo completamente gratis este producto. Y también por este otro lado también tenemos los enjuagues Colgate. Estos están a $3.99 cada uno. Cuando compras uno te van a dar $2 de extra packs y tenemos cupón que salió el día de hoy domingo de $1. Más, si quieres más ahorro, compras 2, aplicarías este cuponcito de $2 en la compra de más de 6 y aplicarías 2 cuponcitos como este de $1. Más, recibirás tus 4. Y como pueden ver aquí, esta es mi compra del día de hoy. De todo un poco, como siempre, papel higiénico Scott, el paquete de 12 rollos, el paquete de Charmy, el paquete de Bounty. También agarré las bebidas Boss, también agarré los enjuagues Colgate, la pasta 3M y agarré de todo un poco. Ya saben que a mí me gusta agarrar de todo un poco. Y bueno, como les digo, hice uso del cupón de $10 en la compra de más de 40, ya que me lo están dando en los productos básicos de la casa. Entonces, vamos a la tienda para enseñarle cómo hice este paquetito. Para esta promoción agarraré estos productos de los productos Thai. También el Gain está participando, pero no tengo cupón valuable a esta compra. Me voy a hacer la compra con los productos Thai, ya que en esos tengo cupones de 3 y de $2 para estos frascos grandes que están en especial. Estos de aquí están participando, aparecen en la primera página, están a $11.94 y son estos de aquí. Me llevaré 2, su precio regular es $15.76, pero lo tienen a $11.94 en esta promoción. Y entran en el paquete de gasta 30 y te dan $10 de extra. Pues llevaré 2
y también agarré otro producto más para completar 30. Vamos por acá. Estos productos están acá. Hay varios productos participantes y yo voy a decidir agarrar papel higiénico y detergente Tide. Estos de aquí, los papel higiénico Scott, están a $7.99 cualquiera de estos y son productos participantes. Yo voy a llevar este de aquí. Hay un cupón de $1 en la aplicación CVS para este producto, y si no, también en el periódico del día de hoy salió cupón de 50 centavos como este. Entonces lo aplicarían a esta compra. Si no tuvieran el de $1, que es de más valor, les digo, lo pueden encontrar en la aplicación de CVS. Para completar esta compra llevaré este otro producto Charmin. Estos están a $4.90, son un paquete pequeño, y este otro de acá solo para completar mi compra de 40, porque tengo el cupón de $10 en la compra de más de 40. No me dan ningún extra bucks por los bounty por estos tamaños, pero sí lo completé en mi compra para usar este cuponcito de aquí, $10 en la compra de más de 40. Entonces así es como lo voy a hacer. Tendrían este cupón de 25 centavos, o si no, en la aplicación hay un cupón de $1 para cada uno. Ok, en la promoción de los papel higiénico Scott, agarré ese de 12, agarré dos detergentes Tide que están aquí, dos detergentes Tide de 92 onzas cada uno, esos están a $11.94, tomé dos, entonces ahí ya sería mi compra de $30 y te dan $10 de extra bucks, así, $7.99 el papel higiénico Scott, hay cupón digital de $1 y para el Tide agarré un cupón digital de $3 y bajé otro en la página de P&G Everyday de $2 para este producto. Para el segundo producto fue un total de $31.87. Ahí ya recibiría yo mis $10 de extra bucks. Pero como tenía el cupón de $10 en la compra de más de 40, adicioné ese paquete de Charmin que está ahí y adicioné ese paquete de Bounty que está ahí. Solo para a completar mi compra de 40. Ahí ya me descontarían $10 por hacer esa promoción en esos productos. ¿Okay? Entonces, mi total a pagar sería $41.85. Ese es mi total a pagar antes de cupones. Ahí se aplica el cupón de $10 en la compra de más de 40. Bajaría a $31.35. Y de ahí se aplican todos estos cupones. Para el producto Bounty hay un cupón digital de $1. Para el producto Charmy hay un cupón digital de $1. Se aplicarían todos esos cupones más los de acá arriba. Eso me da un total a pagar de $23.85. Y recibiría yo $10 de extra bucks en la promoción de los Bounty y los Charmy. No tengo en ese tamaño, no tengo extra bucks, solo lo hice para completar mi compra de 10 en 40, ¿ok? Entonces, recibí $10 de extra bucks y esa fue mi total a pagar. Pero la junté junto con los CoverGirl. Esa compra la hice junto con los productos CoverGirl, ya que está la promoción de compra 2 y recibe $5 de extra bucks. Entonces, compré esta que está a $8.99 y este otro producto, este es un delineador, está a $7.99. Eso me da un total de $16.98. Para esto tenía buenos cupones. Tenía un cupón de $3 en la compra de más de 12. En cosméticos tenía un cupón de $3 que salió el día de hoy domingo. Tenía un cupón de $2 digital en la aplicación de Walgreens. Tenía dos cupones de $1.50 para cada uno para los productos CoverGirl. Esos son cupones de la aplicación. Y mi total a pagar después de todos esos cupones, $5.98. Y recibiré $5 de extra bucks por la promoción. Compra dos productos CoverGirl y te dan $5 de extra bucks. Entonces, esa sería mi compra que hice con los productos de la casa. ¿Okay? Y les cuento cómo hice esa compra. Déjenme les enseño el recibito. Me gustó esta compra como salió. Salió muy, muy bien. Aquí les enseño el recibo. Aquí pueden ver los productos Scott, los productos Tide. Pueden ver los productos Bounty. Y todos los cupones se aplicaron muy bien. Aquí están los dos productos CoverGirl. Y todos los cupones mencionados se están aplicando a esta compra. Rolé algunos extra bucks para esta compra. Solo rolé $15 de extra bucks. Tenía una tarjeta de $10 de la aplicación First Reward. La rolé a esta. Me tocó pagar la cantidad de $7.28. Ese es mi total a pagar por los productos CoverGirl y todos esos productos que ven ahí, ¿ok?
$7.28, pero estoy recibiendo $10 de extra bucks por hacer la promoción. $10 de extra bucks por hacer la promoción de los Thai y los productos Scott. Y también recibiría yo $5 por la promoción de los Cover Glue. Déjenme les cuento, en la promoción de los Cover Glue, por alguna razón, no me imprimió. Recibí los $10 de extra bucks por la primera promoción, pero no me imprimió la de los Cover Glue. Como pueden ver aquí, solo dice que solo estaba calificando un producto, que solo un producto había participado en esa promoción. Entonces, al momento de yo darme cuenta de que no había recibido mi extra bucks, le dije a la cajera y me imprimió mis extra bucks de $5, porque aquí están los dos productos Cover Glue participantes y debí de haber recibido $5 de extra bucks, ¿ok? Entonces, yo pagué $7 de extra bucks por, pagué $7 en efectivo por mi compra. Discúlpenme un poquito, ando un poquito como que agripada, como que me va a pegar la gripa y ando un poquito desconcentrada. Entonces, por eso estoy media así, ¿ok? Entonces, pagué $7 de mi bolsillo, $7, pero estoy recibiendo $15 de extra bucks por esa primera promoción. Muy bien, se me hace que está súper, súper bien. Y luego de ahí, ya que tenía extra bucks para esa promoción, lo que hice es agarrar los productos, las bebidas POS. Esas están a $6.99, esas de aquí, esa me gustó, esa promoción me gustó. $6.99, agarré esos 4 paquetes, está la promoción, cuando compras 4, te van a dar $10 de extra bucks. Entonces, hice esa promoción, agarré esos 4. A $6.99 cada uno. Usé cupón de $5 en la compra de 2. Usé 2 cuponcitos. Y también usé un cupón de $4 en la compra de más de 4 en bebidas Bows. Aquí lo pueden ver. Y también había hecho clic a un cupón en la aplicación de CVS de $2 para cualquier producto Bows. Se aplicó a esta transacción. Y rolé $9 en extra bucks para esta compra, haciendo un total a pagar de $2.96. $2.96, pero estoy recibiendo mis $10 de extra bucks en esa compra. Se me hace que está muy, pero muy bien también haber hecho esa compra de esa manera. Déjenme y les enseño el de los productos Revlon. Esa también me gustó, los productos Revlon. Me quedó re bien esta comprita con los productos Revlon. Se las voy a explicar y ahorita les enseño los cupones que usé para el BOSS y para los productos Revlon. ¿Ok? Entonces, en esta promoción agarré la pasta Colgate. Esta está a $3.50. Nos está dando un cupón de $2.50 la máquina roja. Y también tenemos un cupón que salió el día de hoy domingo de $1, haciéndolo completamente gratis. Entonces, este es un producto gratis por agarrar este día. Pero también salieron buenísimos cupones para los productos Revlon. Para esos está uno, un cupón BOGO. Déjenme, aquí lo escribí por aquí. Está, compra uno, un producto Revlon de ojo y llévate el otro gratis. Hay un cupón que salió el día de hoy domingo. Ahorita se los enseño, ahorita se los enseño, ¿ok? Un cupón para estos productos. Y yo tenía un cupón de compra 20 y te van a dar 4. Compra 20 y te descuentamos $4 en productos Revlon. Entonces decidí agarrar esta base para maquillaje. Esta está a $14.49. $14.49 está de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo junté toda esta promoción, mis cupones se aplicaban muy bien a esta compra. Sería un total a pagar de $33.77 solo por esos 3 productos, $33.77. Pero estoy aplicando el cupón de $4 en la compra de más de 20 en Revlon. Este me lo dio el domingo pasado, en la caja roja del domingo pasado. Y también apliqué un cupón de $4 en cosméticos Revlon que me lo dio el día de hoy. Esos son de la máquina roja. De aquí tenía para la maquillaje, tenía un cupón de $5 para cualquier producto de cara que salió el día de hoy domingo. Ahorita les enseño los cupones. Y para estos productos de labial y ojo, dice compra uno, es cupón BOGO, compra uno, llévate el otro gratis. Solo pagarías por uno y el otro es completamente gratis. ¿Ok? Entonces les enseño los cupones y ahorita les enseño cómo me salió ese recibito.
Para la promoción de los Copper Gold dice compra 2 y recibirás 5 dólares de extra packs. Entonces yo llevaré dos productos, uno de estos que está a $8.99, aplicaré este cupón de $3 y llevaré otro producto de este lado. Tengo un cupón de $3 en la compra de más de 2 en cosméticos que lo aplicaré a esta compra. Tengo cupón de $2 para cualquier producto CoverGirl en la aplicación. Y se aplicarán al momento que yo haga mi compra. También hay un cupón de $1.50 que lo he mandado a la aplicación para cada uno. Y por este otro lado está la promoción de los Revlon. Los productos Revlon está compra 12 y recibirás $4 de extra bucks por hacer esa promoción. Yo voy a llevar un producto de la cara, uno de estos maquillantes. Voy a llevar uno de estos ya que tengo un cupón de $5 que salió el día de hoy. Ahorita selecciono el color que llevaré. Y también voy a... Este es el cupón que usaré para este producto de $5. Y bueno, voy a escoger el color más después, pero ahorita les enseño cómo lo voy a combinar con otra promoción. También salió un cupón BOGO de compra uno y llévate el otro gratis. Llevaré un labial. Un labial de estos para poder usar ese cupón. Estos están a $9.79. Y ahorita les enseño el cupón o los cupones que usaré para esta compra. Déjenme y agarro los productos y ahorita les muestro los cupones para esta transacción. Ok, ya tengo mis productos. Vamos y les enseño cómo lo aplicaré a esta compra. Tengo este cupón de $4 en cualquier producto Revlon. Lo aplicaré a esta compra. Tengo este otro cupón para cualquier producto de cara, que se va a hacer para la base. Y también tengo este otro de compra uno, llévate el otro gratis. Ese es para labial con el producto de ojo, ¿ok? Pero también tengo uno más, un cupón más que me dio la máquina roja y lo aplicaré a esta compra. $5 en la compra de más de 20. Todos estos cupones los aplicaré a esta compra. Ok, y ya mi total de $33, que más o menos era al comienzo de la compra si no hubiera usado cupones por esos tres productos Revlon, y en esta compra adicioné la pasta Colgate, ¿ok? Entonces, en esta transacción me salió así. En esa transacción me tocó pagar la cantidad de $2.45. Más bien estoy pagando por el impuesto porque mi total a pagar era 28 centavos, mi total a pagar en esta transacción, pero como tenemos que pagar impuesto, entonces mi total a pagar era $2.73, el impuesto más mi valor de la compra, ¿ok? Entonces, esta es otra buenísima compra para realizar y todos mis cupones para esta compra funcionaron súper, súper bien. Aquí pueden ver todos los cupones funcionaron muy bien para esta compra y quedé fascinada. Y estoy recibiendo $8 de extra bucks por haber hecho esa compra de los Revlon, porque por cada 12 que gastes en productos Revlon te van a dar 4. Entonces yo la hice doble, entonces estoy recibiendo $8 de extra bucks. Entonces es otra compra que está muy, pero muy bien para hacer. Y por acá, por este otro lado también, también tengo los productos 13M, esos están a 2x8, este de aquí, 2x8. Hay un cupón que salió el día de hoy domingo de $4 en la compra de 2 y nos están dando $2 de extra bucks por hacer esa compra. Compras 2 13M, estos de aquí están a 2x8, el otro estilo están a 2x10, ¿ok? Y te recibirás $2 de extra bucks haciéndolo solo a $2 en la compra de 2. Y también incluí en esta compra, incluí el Iris Spring. Para estos está la promoción de compra 1 a $3.99 y te van a dar $2 de extra bucks. Sería un total de $7.98 por los dos. Y
aplicarías cuponcito de $2 en la compra de más de 6 en Body Wash, y también tenía un cupón de la aplicación de $1 en la compra de 2 Body Wash Iris Spring. Se aplicó a esta. Mi total a pagar es de $4.98 y me están devolviendo $4 de extra bucks haciendo esta compra por 98 centavos. Entonces, ese me hace que está muy bien hacerla. Y ya por este otro lado también tenía los enjuagues Colgate. Estos de aquí están a $3.99. Por los dos serían $7.98. Tengo cupón de $2 en la compra de más de 6 en enjuague bucal. Me da un total de $5.98. Estoy aplicando dos cupones de $1 cada uno para cada producto que salió en el periódico del día de hoy. Eso me hace un total a pagar de $3.98 y estoy recibiendo $4 de extra bucks por hacer esa compra. $2 de extra bucks por cada uno. Eso quiere decir que mi compra me sale completamente gratis después del extra bucks. Y bueno, esa fue toda mi compra que hice el día de hoy. Eso fue todo lo que compré por este día. Díganme cómo les parece esta compra. Díganme si les gustó. Cosméticos, pasta dentales y papel higiénico. De todo un poco, como les digo. Espero que tengan los cupones para que puedan realizar algunas de estas compras. Y bueno, eso es todo. Me despido. Espero que les guste el video. Regálenme un like. Si es así, pónganle un like, manitas arriba de que les gustó el video. Y me despido. Que tengan una hermosa tarde. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye. Para la promoción de los Iris Spring están a $3.99, recibe $2 de extra bucks. Yo voy a llevar dos, tengo un cupón que es este de aquí, $2 en la compra de más de 6, y también tengo uno que tengo en la aplicación de $1 para Iris Spring. Y aquí en los productos 3M, estos de aquí están a 2x10 y puedes aplicar este cupón de $4 en la compra de 2 y recibirás $2 de extra bucks. Yo voy a llevar los que están a 2x8. También está esta promoción en champús. Y por acá, por este otro lado, también están los L'Oreal. Están a 2x8 y recibirás $3 de extra bucks. También este otro producto L'Oreal está a 2x15, recibirás $5 de extra bucks. Y hay varias promociones en los productos de cabello. Por aquí estaba yo mirando los productos suave, 2x6, recibirás $2 de extra bucks. Y estos de aquí, el regular suave también. Entonces hay varias promociones en cabello. Yo solo voy a llevar el 3M regular. Voy a aplicar cupón de 4.